spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Por aquí ya hoy es 16 de octubre, día viernes. Ustedes saben que a mí me encantan los viernes porque son muy tranquilos. Bueno, ¿por qué he subido hoy aquí a la azotea? Primero porque voy a extender una ropa, puesto que hoy lavé muchísima ropa y no me quedó espacio allí en mi balcón. Así que pues aquí tenemos una cuerdita extra que siempre cuando necesito pues vengo, la limpio y ahí pongo mi ropa, ¿no? Pero otra cosita que les quiero compartir es que estamos en el tiempo donde se recogen las aceitunas y de ahí extraen el aceite de oliva, el cual todo el invierno la gente pues se alimenta de él y obviamente les queda hasta el otro otoño, porque siempre a principios de otoño, lo que es octubre, noviembre, pues siempre se recoge y hay muchas personas que duran hasta diciembre recogiendo, depende de las hectáreas que tengan. Bueno, como ustedes saben, nosotros no tenemos, pero alrededor de nosotros hay muchas familias que sí tienen. Entonces, precisamente aquí donde nosotros vivimos, al frente, esas hectáreas no son de los que están habitando aquí, sino de personas que viven en la ciudad, pero tienen hectáreas aquí. Así que hoy están recogiendo, voy a hacer un pequeño videito para que ustedes vean cómo recogen, qué utilizan en sí. Yo también les pondré así como foticos de cuáles son los implementos que utilizan para bajar las aceitunas, porque no solamente es a mano, también hay especie de unos rastrillitos pequeños de plástico, también usan escaleritas, etcétera. Entonces por ahí les estaré poniendo fotitos, pero es como para que vean ustedes aquí cuando van a recoger, son las familias enteras, digamos, los padres, hermanos, primos, etcétera. Y ese día hacen como un picnic, o sea, van, aparte de que recogen las aceitunas, traen su desayuno, almuerzo y bueno, se quedan hasta que antes de que se esconda el sol para que pues devolverse a sus casas, ¿no? Porque ya pues en la noche quién va a recoger. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito. Voy a tratar de grabarles un poquito sin intimidarlos, ¿no? Porque pues yo estoy en la azotea, ellos están abajo, pero de todas maneras no quiero que se den cuenta porque pues me da pena, ¿no? Así que bueno, les voy a mostrar. No se alcanza a observar muy bien porque yo estoy arriba, los aceitunos tapan a la gente, pero bueno, en sí ahí hay especie de una familia con sus hijos. Alguna estaba llevándoles como que té o algo así. Obviamente, como les dije, ellos traen sus jarritas con el té, con el café, traen comida ya lista o preparada desde sus casas. Así que no tienen necesidad de estar yendo y viniendo. También pues aquí está la tienda cerca de ellos por si necesitan alguna cosa. Y como ustedes pudieron ver, ahí tienen una escalera para cuando es muy alto el árbol. También tienen, usan plásticos o así como telas anchísimas. Las ponen después de que recogen las del piso. Porque bueno, yo lo he hecho en Jordania, en la casa de mi padre, que él tiene varios árboles. Entonces lo que hacíamos era recoger primero de alrededor lo que ya se ha caído antes de que pues empecemos, lo recogemos muy bien y luego ponemos, expandimos unos plásticos o unos trapos así unidos que cosía mi abuela, por cierto, mamita, si te acuerdas. Entonces eso se expande alrededor del arbolito y después nos subíamos a recoger o solamente te paras y pues coge las ramitas, las vas bajando, las vas quitando con tus manos. Y cuando es muy alto, usamos unos rastrillos de plástico que les voy a poner la fotico por aquí. Y bueno, prácticamente es eso, familia. Quería mostrarles, compartirles un poco de esta época como es. Obviamente siempre en familia y se pasa muy rico esa temporada, pues porque yo lo viví cuando estaba en Jordania antes de casarme.
siempre mi papá, mi madrastra, mis hermanos, mis tíos, los que viven alrededor, mis primos, primas, bueno, venía otra tía de otra parte que vivía ahí en Jordania, y nos reuníamos y hacíamos comida, hacíamos pollo bajo tierra, así como les mostré una vez. Les voy a poner por aquí la fotico, y los que quieren ver cómo se hace, así que les pondré el link para que ustedes vayan a ver. En una ocasión en Ramadán lo mandamos a hacer, es súper delicioso. Entonces hacíamos así como esa especie de una finca. Entonces, pues claro, ahí la pasaba muy rico, recogíamos aceitunas, comíamos, charlábamos. Son momentos donde la familia más se une. Muchas personas que tienen hectáreas grandísimas y las familias les molesta eso de estar cogiendo aceitunas y esto, porque siempre es un poco trabajoso, las ramas te aruñan, las uñas se te llenan de mugre, pero a mí me encanta, yo quisiera tener una finca llena de aceitunas, pero aquí hay muchas personas que no les gusta y por eso contratan a alguna persona o algunos trabajadores que pues necesitan ganar dinero y pues les pagan para hacer eso. Pero es más bonito cuando es en familia, ¿no? No cuando contratas a alguien, pero bueno, ya eso es, depende la familia, depende cada persona. Y nada, familia, los dejo porque voy a ir a terminar de hacer el almuerzo. Por cierto, estábamos haciendo una bandejita de verduras. Y bueno, no se sabe qué va a pasar hoy. Y nada, nos vemos más tardecito. Algo que se me olvidó comentarles es que no solamente contratan a personas para que les recojan las aceitunas porque no les guste, sino porque hay muchas mujeres y también hombres que son muy alérgicos al polvo. En muchas ocasiones, bueno, creo que en octubre no es el momento de recoger aceitunas, creo yo, porque lo digo por experiencia propia, porque siempre, por lo menos mi padre esperaba hasta noviembre o a finales de octubre, hasta que no llueva la primera vez. Porque ustedes saben, ahorita estábamos en verano, entramos al otoño, después viene el invierno, porque son cuatro estaciones, ¿no? Es verano, otoño, invierno y primavera. Entonces, siempre mi papá recomendaba, ustedes se pueden dar cuenta que los olivos se ven más blancos que verdes porque hay mucho polvo, puesto que aquí tenemos la fábrica donde hacen la baldosa, la piedra para construir las casas, etcétera. Entonces, pues claro, eso hace que pues siempre estén así como muy polvorientos. También los caminos que no están asfaltados, como nadie está limpiándolos, obviamente, ¿quién va a ponerse a limpiar un árbol todos los días? Entonces, obviamente que cuando se van a venir a recoger aceitunas, el polvo va a ser horrible. Hay muchos que les da alergia, hay muchos que se enferman, les da gripe, etcétera. Entonces también hay personas que se esperan a finales de octubre, principios de noviembre, que es ya cuando empieza a llover. Entonces, después de esa llovizna, ya pues como que se lava el arbolito, y al recoger aceitunas es mucho más mejor y saludable, porque pues no hay tanto polvo que puedas aspirar, ¿no? Entonces, eso es lo que se me olvidaba decirles. Eso es un tiempo muy bonito, digo yo, para compartir en familia. Y pues después, dependiendo las cantidades, traen costales, los llenan y pues los llevan a donde procesan las aceitunas, que por ahí les dejé el videito que mi padre ha hecho. Por cierto, vayan a seguirlo, se llama Pepe Aventuras. Entonces él ahí muestra, cuando vino a Jordania, cómo es que es el procedimiento. Así que también, bueno, lo dejaré aquí en este videito, también dejaré el enlace para que ustedes vayan a ver, porque pues yo sinceramente pues no puedo ir porque son solo hombres. Así que nada, familia, eso es lo que les quería aclarar. Miren a la compichera de mi hija hablando con sus amiguitos allí abajo. Bien, ¿cómo miren, la mayoría de los niños no les gusta ir a recoger aceitunas, entonces vienen a jugar, mientras que los papás sí recogen. Miren, familia, mi hija lo que está comiendo por aquí. Mi esposo trajo ayer estos cartoncitos, me imagino que deben estar en promoción porque pues nosotros no somos de chocolates. Miren, son chocolaticos, así, vienen así, y llenos de menta, miren, llenitos de menta. Y mi hija es feliz comiendo eso, miren. Así vienen los sobrecitos. Así. Miren, así vienen. Aquí viene abierto y es solamente que lo saques de la cajita, que lo saques del sobrecito, ¿no? Miren, así vienen. Así. Y bueno, ¿cuántos trae? No se sabe. ¿Cuántos trae? ¿Qué manejas, GDP? 200 gramos.
Y estos son hechos en Alemania, Nestlé. Aquí dice que es hecho en Alemania. Miren, aquí en árabe, o bueno, también en inglés, no me imagino que dice. Germany, sí. Esto es hecho en Alemania. ¡Qué delicia! Bueno, yo tengo una amiga allí que está casada, una amiga dominicana que está casada en Alemania. Y ella nos muestra, ella hace recetas exquisitas. Su canal se llama Argos TV. Tienen que ir a conocerla. Les pido que vayan a conocerla y apoyarla. Y ella nos muestra la gastronomía, los paisajes y nos hace recetas, ¿no? Así, nos enseña recetas de allí. Así que, Ariruz hermosa, amiguita bella, dime si allí en Alemania se encuentra esto o son solo productos para fuera de Alemania. Dime si alguna vez lo has comido allí en Alemania, que se ve que es rico. Bueno, a mí no me gusta el chocolate, pero sí me gustó por la mentica. Miren, qué curioso, ¿no? Y bueno, familia, este es el almuercito del día de hoy. Como saben, hoy es día de descanso. Por aquí está mi esposito. Por eso fue que pude hornear esto. Miren, son unas papitas que están súper pequeñitas y redondas. Me recuerdan a las papas saladas que hacíamos en Colombia. Las cocinábamos y luego le poníamos salecita. Miren, varias papitas. Por ahí le pusimos tomatico, cebolla, ajo. Y por supuesto el pollito. Le echamos un poquito de pasta de tomate también. Y bueno, ahí lo horneamos. Arrocito, arroz con mazorca, para otras personas el choclo. Y bueno, familia, esto será el almuercito de nosotros hoy. Buen provecho por si están comiendo. Y nada, los veo luego de que almorcemos.